¿Es el Joker de Joaquin Phoenix la mejor película del año 2019? Hola, ¿cómo estás? Yo soy Rod Brep de Rod Brep Tattoo and Toys y te doy la bienvenida al segundo capítulo de Reseñas Tatuadas del Cine y las Series. Hoy vamos a hablar de El Guasón, esa película que está actualmente en todas las salas del cine del mundo. Además, quédate en este video porque al finalizar te voy a dar 5 ideas de tatuajes por si te quieres realizar a la mítica figura de los cómics de DC y la película actual de Warner. Sí, en base al Joker de Joaquin Phoenix. Si tú eres como yo, te invito a que te suscribas, actives la campana para que tú seas de las primeras personas que puedan ver mi contenido apenas lo subo a YouTube. Te pido el favor que en los comentarios me dejes saber cuál es de esas 5 ideas de tatuajes el que te harías tú en caso de que también te guste el Joker. Y si te gusta este video, por favor, compártelo con tus amigos. Además, me gustaría saber si ya te viste la película. También consideras que este film pueda ser el mejor de todo el 2019. Ahora vamos a comenzar con esta reseña tatuada sobre el Joker. No, a mí no me sale igual. Vamos allá. Arthur Fleck es un hombre que trata de ganarse la vida como payaso de anuncios y también de obras de caridad o de donde lo contraten. Tiene una peculiaridad, tiene una enfermedad que le impide dejar de reír. El único sueño de Arthur es ser reconocido por hacer reír a las personas a través de su comedia. Lamentablemente, la gente no lo ve así y lo ve como una figura perdedora y gracias a esa debilidad buscan hacerle daño. Se aprovechan de la nobleza de este personaje y poco a poco irá descubriendo esas características que lo irán convirtiendo en el Joker. Sí, porque hay que dejar algo claro, él no quería ser el Joker, él no quería ser malvado, pero la maldad del mundo lo convierte. El objetivo principal de Arthur era convertirse en alguien famoso a través de hacer reír a las personas por su comedia. Una comedia que lamentablemente no es entendida porque el papel de Arthur en la sociedad es minúsculo. No lo toman en serio y muchas veces se aprovechan de él. Tanto así que lo maltratan, le hacen bullying. Y esto poco a poco irá despertando el odio que Arthur desconoce que tiene hacia la sociedad. Arthur es un paciente que tiene que estar medicado, pero dentro de esas incoherencias que existen en la vida, cierran de la nada el centro médico donde le proporcionaban la medicina. Y al no estar medicado, Arthur empieza a experimentar la pasión de aniquilar. Irá descubriendo su verdadero yo, el de El Guasón. Y es que él no se iba a llamar El Guasón. Él no iba a ser el Joker, él simplemente quería ser un payaso el cual respetaran y la gente fuera agradecida con él. Pero en cosas que se ven, la discriminación social es algo que marca mucho esta película. A mi parecer, la película va a ser la gran ganadora de los Oscars porque tiene todos los complementos de una película excepcional. Si bien no la podemos catalogar como una película de superhéroes, ni la podemos catalogar dentro de la categoría de una película de ciencia ficción como lo es Avengers Endgame, aquí quiero ser muy claro.
Creo que este año hemos tenido dos películas magistrales. Una por el lado de Marvel, que fue obviamente Avengers Endgame, y DC se recuperó con el Joker, hay que decirlo. Si bien el Joker no es de ciencia ficción, el Joker es una película de culto, hay que decir que el guión es muy bueno. Hay que decir también que la actuación, ahí sí mis respetos, porque la actuación del actor puertorriqueño Joaquín Phoenix es magistral. En una palabra lo defino como magistral. Por mucho a la actualidad, yo creo que puede ser la mejor interpretación que ha habido de un Joker. No quiero causar polémicas ni mucho más. Entre gusto y gusto no hay disgusto, como dirían por ahí, pero a mi concepto creo que ese es el Joker con el que yo me quedaría. Es el Joker con el que más me identifico. Es increíble la buena puesta en escena, cómo Joaquín Phoenix nos muestra a un hombre bueno y cómo se va transformando en ese monstruo que podríamos llamar el Joker. Porque no es un monstruo, pero la sociedad lo va a convertir en el rey del terror. Y sí, lo digo así porque los habitantes de Gotham finalmente se van a rebelar contra los más beneficiados o los que tienen mayor estabilidad económica dentro de Gotham. Y sin querer van a tomar la figura de Joker como su ícono. Él se va a sentir increíble, va a sentir esa sensación de júbilo. Porque lo que más quería Arthur antes de convertirse en el Joker era ser tenido en cuenta por la sociedad. Es que esta película no es para todas las edades. Sin embargo, aunque no sea para niños, deja un mensaje muy claro. Y es que el problema del maltrato infantil y las consecuencias que conlleva este maltrato en el futuro. Y lo digo porque desgraciadamente Arthur, fuera de que era maltratado por sus compañeros o la gente, también sufrió muchos trastornos psicológicos desde casa, desde su mamá. Esto también ameritó mucho a que finalmente se desquiciara. Ese mensaje es para mis suscriptores que son papás. Traten muy bien a sus chicos porque muchas veces por sufrir bullying estos niños, desgraciadamente, se puede formar un psicópata. Lo mejor que puede hacer una persona que tiene hijos es apoyar a su hijo, sí. Creo que eso es lo mejor que pueden hacer. No los maltraten y verán que van a ser unos hombres y mujeres de bien en el mañana. Voté por Rodrigo, presidente. No, mentiras. Pero sí, por favor, tengan un poquito más de consideración con los niños. Que no discriminemos a ninguna persona por su aspecto, ni seamos xenofóbicos, no todas las personas son malas. Simplemente hay que aprender a meternos en sus zapatos. Lo decía Arthur en el programa de televisión en el que fue invitado. Muchas veces no nos metemos en los zapatos de los demás y no sabemos cuál es esa tragedia o cuál es ese mal que está viviendo por dentro, porque muchas veces las personas por fuera pueden mostrar una sonrisa, pero por dentro pueden estar destrozadas. Y bueno, no me voy a poner más sentimental, lo prometido es deuda. Acá les dejo 5 ideas de tatuajes de El Joker de Joaquin Phoenix, por si se lo quieren hacer, por si quieren llevarlo en recuerdo, marcarlo en su piel, y créanme que estas ideas están fabulosas. Recuerden que yo soy Rod Brep de Rod Brep Tattoo and Toys y les doy las gracias por haber visto este video. Déjame saber en los comentarios finalmente cuál de estos tatuajes que vas a ver a continuación fue el que más te gustó. Y bueno, nos vemos en una próxima reseña tatuada. Muchachos, llévame al manicomio. Es mi lugar, el manicomio. Anarquía, confusión. Y no sonrías, que es peor. Harto de mí, yo sé que estás, pero ¿quién se ríe más? En la
la ciudad de Arkham. A tu chica fui a matar. Tú me dejaste allí morir. Fue justo cuando comprendí que tú de mí jamás te desharás. ¿Quién se ríe más? Vivo en tu interior y me parto. ¡Ja! Sembré un terror que ni yo aguanto. Tus papis ya no están y me da la risa. Esto es así. Soy parte de ti. Soy criminal. Soy un clown. Ya lo verás. Vas a alucinar. Yo estoy en ti y tú en mí. Y no lo puedes resistir. Y si el control en mi mano está, ¿quién se reirá? Te hice enloquecer y me parto contigo hasta el final. Y es que no me harto. A todos me cargué con tal descaro. ¡Ya! ¡Oh, sí! Puedo sentir tu temor. Mi momento ya llegó. Me siento vivo en tu interior. Deja que de eso me ocupe yo. Sé que en matar no tardarás. ¿Quién se reirá? Bárbara palmó y me parto. ¡Ja! Jason Todd palmó y también me parto. Incluso yo palmé y aún me parto. ¡Esto es así! Soy parte de ti. Te hice enloquecer y me parto contigo hasta el final. Y es que no me harto. A todos me cargué con tal descaro. ¡Como un cencerro, sí!